rayos. Comenzó a llover. Alemania se paró con un 4-4-2. Este equipo es lo que imaginás del prototipo alemán. No, no, ese alemán no. Jugadores físicos, altos, solo dos no pasaban del 1,80 m. Sus figuras eran Lahm, de lateral izquierdo, el capitán Ballack, el goleador Klose y la joven promesa de Bayern Múnich, Luka Podolski. Argentina, en teoría, salió con este 4-3-1-2, pero en realidad no están así, las fichitas se mueven. Maxi Rodríguez jugó más tirado a la banda porque el lateral, por su lado, fue Colochini, que no suele pasar al ataque. Lucho González fue una suerte de doble 5 acompañando a Mache. Tanto Riquelme como Tevez se cerraban, no se iban tanto a la banda porque por ese lado estaba de lateral Sorín, cuyas características ya conocemos, es hacer todo el carril y llegar siempre al ataque. En una situación ofensiva, Argentina quedaba con línea de 3 en el fondo y hasta con 5 o 6 jugadores en ataque. El primer tiempo se puede resumir en esto. Una razón que pudo haber pensado Pekerman para sacar a Riquelme tiene que ver con las transiciones defensivas. Argentina las sufrió, especialmente en el primer tiempo, pero también en el segundo. Veamos un ejemplo. Argentina ataca con 5 jugadores, Alemania está defendiendo con 8. Lucho González intenta la pared con Crespo, pierde y con un simple pase el defensor deja a 5 argentinos desactivados de la jugada. Más de 30 metros en el medio del campo libre tiene Schweinsteiger para correr. A esto le llamamos un equipo partido porque sus líneas no están bien compactas. Schweinsteiger elige jugar para su izquierda, donde estaba todo el peso de la jugada, pero si hubiese cambiado para la derecha, quedaba mano a mano. Cuando la jugada llega por fin al sector derecho, Ballack, llegando y no estando, le marca el pase a Schneider y así es como termina la jugada. Con el ingreso de Cambiaso, Argentina quedaría, teóricamente, más armado tras pérdida. Pero hay un aspecto importante que tenemos que contemplar. Argentina no estaba teniendo buena calidad de pases. Si bien erraba poco, los pases eran conservadores, solo uno de cada cuatro rompía líneas. En este gráfico podemos ver dónde tenía la pelota el equipo y marca claramente el centro del campo. No aparecía un pase distinto a la hora de gestar, todo era muy lineal. En este contexto, sacar a Riquelme, el jugador que ya demostró en otros partidos que podía hacer eso, es toda una decisión. Es justo decir que Cambiaso no entró mal, es un buen jugador, le aportó estabilidad al equipo. Incluso Argentina, un poco mejor parado en defensa, tuvo 2 cortes en zonas altas. Uno terminó en llegada y el otro no porque la jugaron mal ahí en la zona de definición. La salida de Crespo es acertada, incluso pudo haber salido unos minutos antes. Su partido, por distintas circunstancias, no fue nada bueno. Perdió casi todos los duelos aéreos, normal contra las 2 torres centrales que tenía Alemania, y casi no tocó la pelota dentro del área. Entró poco en juego y lo mismo le pasó con los duelos. No logró aportar nada de lo que venía haciendo hasta este partido. Ahora, lo más importante, ¿por qué entró Julio Cruz? Siempre es importante que nos situemos en tiempo y espacio para hablar. Es 2006, estábamos más cerca del Grecia campeón de Europa que del Pep Team, para dar un ejemplo. La teoría nuestra es que Argentina carecía de futbolistas altos en el equipo. Incluso la televisión alemana realizó un informe de esto previo al partido. De los 11 titulares, solo 3 pasaban el 1,80 m. Román había salido y ahora lo iba a hacer Crespo. Entonces Argentina se iba a quedar con nula capacidad de juego aéreo defensivo contra los gigantes alemanes, que como contamos, la mayoría pasaba el 1,80 m. A todo esto, tenemos la imagen de Messi en el banco de suplentes, muy triste. Pará, con lluvia. Los números de Messi son escandalosos. Durante el Mundial jugó 121 minutos y provocó 32 duelos ofensivos, ganando 24. Una locura. Para contextualizar, todo el equipo de Argentina contra Alemania en los 120 minutos generó duelos ofensivos 40, perdiendo 22 y ganando 18. Entonces estamos diciendo que Messi solo ganó más duelos y creó mucho más de la mitad que el resto del equipo. Todavía se pone más interesante. Cuando contemplamos solo los duelos ofensivos de mitad de cancha hacia adelante, que son los que más terminan importando para este análisis, Messi ganó 21 duelos con más de 77% de eficacia. Y vamos más allá. Si tomamos zona 14 y zona de finalización, Messi ganó 9 duelos y solo perdió 2, con, atención, 81,9% de eficacia.
En cambio, Argentina entera contra Alemania tiene un 15% de eficacia en 13 intentos. 15% contra casi 82. Queda muy claro que Messi hacía cosas, aportaba soluciones que el resto no podía. Partido de Stamford Bridge, donde ganó 13 duelos y perdió 5. Para la vuelta, también titular, ganó 3 duelos y no perdió ninguno. Debió salir a los 25 por una lesión que lo dejaría fuera de toda la temporada. En ese momento, Messi ya era titular del equipo que terminaría ganando la Champions League. En Argentina había ingresado muy bien contra Serbia y Montenegro, contra Holanda y especialmente contra México, donde casi sin contextos creaba situaciones y duelos muy importantes para el equipo. En definitiva, si mezclamos la salida de Riquelme y el no ingreso de Messi, Argentina se queda con un problema en ataque. No tiene futbolistas con la capacidad para romper líneas y tampoco al futbolista que te pueda ganar duelos ofensivos. Entonces, tuvo más estabilidad defensiva, pero menos desequilibrio ofensivo. Voy a decir que sí, boludo. Sí, que sí, qué sé yo, me imagino que sí. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y todo eso. Gracias. Nos vemos.